Buenos días, tardes y noche. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un podcast algo diferente, un espacio donde cualquier tema sin importancia se puede volver relevante dependiendo del enfoque. Hoy vamos a estar hablando de algo interesante, esta pelea que se viene el día de hoy a las 9 de la noche, hora tica, Yocasta Valle versus Cienesa Estrada. Esta boxeadora estadounidense que parece que es la rival más fuerte que ha tenido Yocasta Valle en su carrera, según lo dicen las estadísticas, ¿verdad? Pero antes de que empecemos a hablar de este tema, aparte de eso, vamos a darle un pixelazo a una batalla que se va a venir muy pronto entre Mike Tyson y Jake Paul, un youtuber que suele hacer muchas peleas de exhibiciones. Pero también el youtuber tiene lo suyo, ya que tiene unos números bastante buenos. Entonces vamos a estar hablando de esos dos temitas de boxeo, ¿verdad? Pero antes voy a darle la bienvenida por acá a mi amigo y compañero el día de hoy, Brian Villalta. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, Ron. Muchísimas gracias ahí por la invitación acá, colaborando en un podcast algo diferente y estos dos temitas importantes, ¿no? Que son el boxeo que a todos obviamente les gusta y esperando la pelea de Yocasta a ver cómo le va a la representante Tica, ¿verdad? Que es por la Correcto, así unificación es. del título, eso. Correcto, sí. Unificación del título, parece que es el único título que no tiene Yocasta Valle y que no tiene esta boxeadora. En buena teoría, son de una categoría ligera o liviana, ¿verdad? O sea, lo más liviano que hay, pero el título que tiene ella y el de Yocasta, quieren unificarlo para ver cuál es la campeona suprema, ¿verdad? De esa Sí, categoría. exactamente. Sí, son cuatro títulos en disputa. Correcto, sí, por acá voy a compartir algunas de las estadísticas de ellas dos. Pero antes, Brian, antes de que hablemos de Yocasta Valle y esta peleadora, vamos a hablar un poco de Mike Tyson versus este peleador, Logan Paul. Este muchacho, Logan Paul, no sé si has escuchado de él, es un youtuber, tiene un hermano que se llama, perdón, Jake Paul, tiene un hermano que se llama Logan Paul. El mismo apellido, se parece mucho a él, son Sí. idénticos casi, y los dos son youtubers. El hermano de Logan Paul tuvo una controversia muy grande porque viajó a una parte de Japón, si no me equivoco, y él se fue a un parque de los suicidios. Pues, supuestamente los japoneses llegan a suicidarse, aunque pareciera extraño, Japón es un país que es tan perfecto, la gente tiene las cosas tan bien hechas, que caen en depresiones y cosas así, y tienen un parque o algo así específico para ir a suicidarse. Y ese muchacho anduvo por ahí y estuvo grabando en vivo el momento en que un japonés se estaba suicidando. Entonces, subir eso a YouTube, imagínate el escándalo que generó eso. Entonces, parece que le bloquearon una cuenta, perdió muchos seguidores, el hermano de él. Entonces, ese otro muchacho que Logan Paul también ha hecho algunas peleas de exhibición. Me acuerdo que en aquel momento peleó con Floyd Mayweather. Y Floyd Mayweather le ganó esa batalla por decisión, si no me equivoco. Entonces, ahora este muchacho, Logan Paul, Jake Paul, el hermano de él, pues también está entrando en esto de peleas de exhibiciones. De hecho, de las peleas más connotadas que ha tenido él, hace poco fue con Anderson Silva, el peleador de MMA, que de hecho en MMA es bastante duro, ¿verdad? Es de los duros que Sí, hay. lo que pasa es que yo creo que ahí lo agarra un poco fuera de base a Silva, porque son deportes completamente distintos, ¿verdad, Ron? Sí, correcto. Son No, deportes no, no es la totalmente. misma, no es lo mismo. Son distintos, pero este muchacho, Jake Paul, no es un boxeador profesional. O sea, él ha entrado en esto, el boxeo, porque le gusta y se ha preparado bien y es bueno, porque es bueno.
pero él no es profesional, digamos, en este aspecto. Entonces, me parece a mí que debiera tener más conceptos de boxeo, un peleador de MMA que se dedica a eso por defecto, a una persona que tiene poco y haber incursionado en esto, creo yo, Es ¿verdad? que es muy distinto porque, por ejemplo, digamos, el MMA cubre muchísimas cosas, ¿verdad? Cubre, pues, Muay Thai, bueno, Muay Thai no, cubre Jiu-Jitsu y entre otras cosas, ¿verdad? Y Jiu-Jitsu es más de llaves, de peleas en el suelo, etcétera. Entonces, ahí puede que tengas esa ventaja, aunque no sea profesional, pero se prepara un poco más por el hecho de que Silva no es un boxeador, sino que tiene otras técnicas de pelea en el suelo y otras llaves de sumisión que pues lo hacen pelear o el estilo de pelea es distinto, ¿verdad? ¿Vos sabés quién ha sido, digamos, preparador de Anderson Silva, o sea, preparador o coach, digámoslo así, o De entrenador la de Anderson? araña Ajá, Silva. sí. Oiga, ha tenido un montón de entrenadores, pero uno de los más connotados ha sido Steven Seagal, ¿verdad? Que Sí, bueno, correcto. imagínate lo que le podría enseñar Steven Seagal, pero Steven Seagal no boxea, ¿verdad? El fuerte de él no es ese. Conoce muchas disciplinas, pero no es ese. Ok, entonces El fuerte de Steven Seagal se llama Aikido. Aikido, sí, otra disciplina más. Ok, entonces este muchacho, Jake Paul, se ha enfrentado a Anderson Silva, a Tyrone Woodley, y les ha ganado por caos, tengo entendido, ¿verdad? Entonces, no es tan malo. Mike Tyson ya tiene 50 y resto de años, ¿verdad? ¿Cuántos años que tiene? 50 y resto, 60 años, ya es un tipo bastante maduro. Obviamente no es ni la sombra del Mike Tyson que fue en su momento, ¿verdad? Y este chico tiene como 27 años, sí, 27 años. Mike Tyson tiene Entonces, 57 años, Ron. 47. Ok, Sí, imagínate, señor. y este muchacho tiene 27 años. Prácticamente son 20 años, ¿verdad? 30 años. Sí, 30, sí, ya es 20, así. Ya estoy Está como como un portero por perdida. ahí. Sí. Correcto, ¿no? Son 30 años. Imagínate que cuando uno tenía 30 años, el otro tenía apenas un año. Pero bueno, la vida es así. Cuando usted está pequeño, la diferencia de edad se nota mucho. Pero cuando ya llegas a cierta edad, la diferencia de edad se nota mucho menos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una pelea de exhibición, digamos, que es lo que es esta pelea de Mike Tyson contra Jake Paul. Yo he escuchado comentarios de todo, Brian. He escuchado gente que dice que posiblemente Mike Tyson va a perder esta pelea. Y te voy a explicar por qué. Porque si este muchacho le gana a Mike Tyson, va a potenciar su carrera y posiblemente va a intentar ingresar al boxeo profesional. Algún representante muy poderoso lo puede llegar a manejar y el dinero que va a promover eso es mucho, ¿verdad? O sea, hay más futuro si gana el muchacho que si gana Mike Tyson, que si gana Mike Tyson es una pelea que la gana y todo lo demás, pero ahí queda, ¿verdad? Entonces, hay más movimiento de dinero si gana el muchacho. Entonces, mucha gente cree que Mike Tyson va a dar una buena pelea y posiblemente por decisión va a perder. ¿Cómo lo ves vos? ¿Crees que esto sea una teoría conspiranoica o crees que se puede dar? O sea, ¿crees que se puede, o sea, ¿crees que se puede arreglar que realmente no vaya a ser una pelea que gane el mejor? Eso, Ron, es que es muy relativo debido a que, pues, no tiene nada que perder ni nada que ganar Mike Tyson, ¿no? Todos sabemos lo que es Mike Tyson y la carrera que él ha tenido. Obviamente los dos ahí ganen o pierdan, igual van a recibir su dinero. Eso es porque en el boxeo, pues se firma ese contrato, ¿no? Pero no sé, no sé, sí, puede ser que sí, eso suceda. No sería algo descabellado. Pero bueno, Mike Tyson, yo lo he visto entrenar, Ron, y le soy muy honesto.
No es cualquiera el que se le mete a Mike Tyson a pesar de la edad que tiene, ¿verdad? No se le Porque mete él. usted. No, qué va, hombre, es que los entrenamientos que tiene. Y es que imagínese, Ron, o sea, a pesar de la edad que él tiene, es cualquier. Bueno, y no sé si Sí, usted ha claro. tenido la oportunidad de ver los entrenamientos que él realiza, Sí, pero es claro, por algo, o supuesto. sea, como si fuera un muchacho, no sé, de. ¿Qué le puedo decir? De 20, 30 años. Es Sí. increíble. Que de hecho, Tiene para los mucha amigos, velocidad, Ron. mucha potencia. Ajá. Claro, para los amigos, para que sepan, la pelea es el 20 de julio, allá en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, para que lo tengan ahí presente. Y la información que tengo por acá es que el evento se transmitirá globalmente en Netflix, Netflix. para que la gente lo tenga ahí presente, todos los que tienen Netflix. Entonces el 20 de julio pueden ver la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul. Sí, oiga, va a haber que hacer algo porque esa pelea hay que verla. Hacer únicamente por Netflix solamente las aplicaciones esta, ¿verdad? De plataforma. Entonces, Sí, sí. exactamente. Sí, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos para ver esa pelea. Bueno, por ahí lo dejamos con Mike Tyson. ¿Te atreves a mojarte? No sé, ¿qué pensás vos? ¿Quién va a ganar? ¿El Ah, chamaco gana Mike o Tyson. el...? No, gana Mike Tyson. Sí. Sí. Pucha, yo. Y si no gana, entonces es por lo que estaba mencionando usted, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que se puede dar. Bueno, entonces pasamos al tema de Yocasta Valle y Cieneyza Estrada. Voy a poner por acá unos pequeños números aquí. Vamos a empezar con la gringa, ¿verdad? Que a mí me causa mucha gracia esta gringa porque tiene una combinación bastante chistosa entre J-Lo y no sé. Ella tiene algunas fotillos por ahí, por ejemplo, vea, te voy a poner esa otra imagen. En esa fotillo, ¿cómo la ves? Tiene un aire, ¿verdad? Como a J-Lo. Jennifer López, en la película aquella que hacía un papel de sirvienta. ¿Sí viste esa película? No te estoy escuchando, Brian. Sí, tiene cierto aire. Eso sí, tiene toda la razón. No recuerdo el nombre de la película, pero sí, tiene Esa película, un aire. si no me acuerdo, la hacía con este, ¿cómo se llama este? Se me olvida el nombre de este muchacho. Yo soy como el machito, pero bueno, sí. Tiene un medio aire ahí a Jennifer López. Y acá la tenemos. Dicen que los números son, lo puedes leer ahí, es que a mí me está tapando por acá. La primera Claro, es, la tiene 25 victorias con 9 knockouts, 0 derrotas y 0 empates. Una estatura de 1,57 y peso de 47 kilos con 63 gramos. Ok, importante aquí la estatura y el peso, ¿verdad? Que 157 con 40 y 7,63 kilogramos. Ahora veamos por acá la Yocasta. Dice que 29 combates, 27 victorias, 9 knockouts, 3 de sumisión, 17 por decisión, perdón, 2 derrotas, altura 1,63 y peso 47 kilos con 6 gramos. Sí, el peso es el mismo. Lo que cambia ahí es la estatura, ¿verdad? la Son 6 estatura. centímetros más. Correcto, es un poco más alta el Yocasta. Correcto. Y de ahí. Ron, si me permite Bien. dar ahí un dato también. Dale. Dale, Si dale. me permite, vamos a ver, acá estoy viendo que, bueno, Cieneyza Estrada es campeona del CMB y la AMB en el peso mínimo. Y Yocasta Valle es campeona de la OMB y la FIB. Entonces, es la unificación, son completamente distintos los títulos, ¿verdad? Para Sí, que la correcto. gente sepa también. Ya le vamos a decir qué es la CMB para que la gente sepa. Lo que pasa, Brian, es que la disciplina, el boxeo en este país no es muy seguido.
sea, realmente no hemos tenido así como un representante en el boxeo, tanto femenino como masculino, que últimamente, ves, en este apartado tenemos algunos años en que las mujeres han sacado la cara por Costa Rica en el boxeo, porque Correcto. ya tuvimos a Hanna Gadolin, que lo hizo bien. No sé qué fue lo que pasó con Hanna Gadolin, que se perdió el mapa, pero tenía muchas condiciones. Ahora, Yocasta Valle, que en su categoría, ¿verdad? Me parece que es muy buena. Entonces, son las que han estado sacando la cara por el país. Y chistosamente, Brian, Yocasta Valle no es nativa tica, ella es nicaragüense, pero Correcto. se crió acá, se desarrolló acá y prácticamente empezó a pelear acá y ahora representa a Costa Rica. Pero Es así, correcto. como que usted diga que tenemos una disciplina boxística nativa en este país, ¿no? En realidad no es No, así. no, 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 correcto. No, no, no la tenemos. Ron, y para, bueno, para aclarar ahí, ¿verdad? Ahora lo que mencionábamos de los títulos, son cuatro organismos los que hay en boxeo. Entonces, la AMB es la Asociación Mundial de Boxeo, la CMB es el Consejo Mundial de Boxeo. Esos son los dos títulos que tiene Ceniza Estrada. Y Yocasta tiene el título de la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. ¿Para qué? Esos son los Correcto. organismos en el boxeo. Ajá, correcto, así es. Por acá saludamos a nuestro amigo Adrúbal Alfaro. Dice: saluda a Ron y Brian. Aquí estamos conectados. Hola, día, Adrúbal. Gracias. Para mí, Tyson. Dice que gana Tyson. Dice Adrúbal también. Dice Sí, que gana Tyson. Gabriel: tengo entendido que fue por doping. Hanna Gabriel. Ah, Ah, sí, más o si no me menos. equivoco, sí, correcto. Sí, correcto. Y el otro chavalo, Carl Davis, en masculino, que lo estuvo haciendo bien. Oye, tenía un físico, Brian, bastante bueno para pelear al box, pero parece que tenía muchas situaciones. También tuvo una demanda por ahí por violación y el hombre fue a la cárcel y todo lo demás. Y después de ahí se perdió. No volvió a surgir. Dice Duber, por eso Sí, no volvió a correcto. salir. Sí, correcto. Bueno, entonces tenemos acá, Brian, entonces comparando un poco las estadísticas de Yocasta y esta chica, están parecidas, con la única diferencia que la gringa no ha perdido, ¿verdad? Yocasta tiene dos derrotas. Correcto. Esto es como la pelea del año en esto, ah, Ron, en al menos Sí, en el para el peso, ¿verdad? Porque correcto. creo que Ceniza, así como usted lo decía, no ha perdido y es una boxeadora a tomar en cuenta, que Yocasta tiene que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Por lo que ella ha venido haciendo también. Cada una tiene dos títulos, quiere decir que no es nada fácil, para no la tiene fácil Yocasta. Sí, correcto, correcto. Y me causa gracia que las boxeadoras en esta categoría con más calidad, digamos, con más talento, son las que tienen perfiles más femeninas, ¿verdad? Pues o sea, de las boxeadoras que yo he visto Correcto. enfrentando, de las boxeadoras que he visto enfrentando a Yocasta Valle, esta es la más femenina y la más bonita. ¿Ya? Porque las otras han sido como más bruscas, más chambonas, así por decirlo en términos popular, y hasta más masculinas. Y causa gracia Claro. que esta, que se ve muy femenina, hasta usted puede decir que esta chica, la chica te puede tirar una portada, una revista, ¿ya? O sea, bajo la imagen de una dama, de una mujer. En cambio, las otras peleadoras, no me acuerdo cómo es que se llamaba la mexicana, si era Marta. Una gordita que peleó con Creo Hanna que sí, creo que sí. y que decían que a Marta la agarraron del Chinamo a vender tacos y la trajeron acá a boxear con Yocasta Valle. Y Correcto. cambio esta, o sea, tiene un perfil así como de media modelo, ¿verdad? Y Sí, parecido a. Ron, y algo ahí importante también. Que bueno, hay que recordar que el promotor de Yocasta es Golden Boy, ¿verdad? Golden Boy Promotions, que el encargado, si no me equivoco, es Oscar de la Hoya, aquel reconocido boxeador mexicano, Oscar de la Hoya, ¿verdad?
Correcto, sí, Oscar de la Hoya, uno de los boxeadores más querido que hay, ¿verdad? Porque si yo recuerdo, Oscar de la Hoya ha sido de los boxeadores más queridos. Adrián Alfaro nos comenta por aquí, por eso no volvió a salir, sí, eso ya lo he comentado, luego nos pone acá, con Yocasta hay un caso muy particular, cada vez que gana lo celebra Ortega, porque dice que siempre es nicaragüense, directamente, no tica. Daisy. Misael Polanco, saludamos a Misael, dice, ¿a qué hora pelea? La pelea es ahora a las 9 de la noche. Tengo entendido que lo van a transmitir por Canal 7. Así que Sí, bueno, hay ¿eh? unas peleas antes, hay unas peleas antes, obviamente como todo, pero la pelea estelar siempre la dejan de último, Sí. entonces por ahí es Espero horario, sí, correcto. que no sea a medianoche, ¿no? Creo que la programación empieza a las 9, ¿verdad? Entonces, sí, porque normalmente yo me acuerdo que las peleas, cuando yo vivo boxeo, en aquel momento, que hasta logré llegar a ver a Manuel Piedra Durán y a Ray Sugar Leonard, usted estaba muy chamaco en ese tiempo, Brian. Usted no lo vio, ¿verdad? Yo empecé a ver algunas de Mike Tyson, que recuerdo así muy poco, pero de las peleas que más vi fueron las de Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, vi pelear ¿cómo se llama?, al nicaragüense. Oiga, o sea, dejando a un lado la nacionalidad, Mayorga, Ricardo Mayorga, era bueno. El hombre era cosa seria, ¿verdad? Pero lamentablemente, como que la conducta, el tipo de vida que él llevó, realmente lo sacó. Lo fue sacando. En este momento, Ricardo Mayorga está planeando volver a boxear. Hay un contrincante por ahí con el que se va a subir al ring otra vez. Pero sí, el problema de Mayorga ha sido la conducta de él. Aparte de eso, los dramas que se tiran antes de las peleas, ¿verdad? Eso es como las conferencias de prensa de Jafet Soto antes de un partido. Que no nos escuche nuestro amigo, ¿verdad? Y que no se ha conectado Will por acá, que pase el dato por allá. Por acá dice Andrew Alfaro. Pregunta, Brian. El rival de Yocasta para hoy, ¿tenemos alguna referencia de su última pelea con vídeo? Bueno, Una le está excelente preguntando a Brian. pregunta, Drual. Bueno, Vamos a ver, ¿qué? bueno, las dos están muy parejas, Drual, porque bueno, tienen la misma edad, ellas, sí he visto un entrenamiento, lo que vi fue como un entrenamiento de esta muchacha de Ceniza Estrada, vi un entrenamiento muy muy bueno, la verdad, que es una luchadora muy buena, por algo no ha perdido, entonces es de tenerle cuidado, pero sinceramente, Drual, creo que no, no. Creo, Okay. bueno, no he visto así un video, sinceramente. Oh, okay, yo sí los he visto, pero bueno, ahí no subí ni uno porque creo que de ahí son 29 peleas. Vea, es que vea los números. Adrual, vea los números por acá: 29 combates, 27 victorias. 9 por, no, esta es la Yocasta, la chica esta son 25 peleas, 9 knockout, 0 derrota, 0 empate. O sea, no ha perdido ni una sola vez. O sea, lleva un récord invicto, o sea, en esa parte le está ganando Yocasta Valle. Yocasta Valle tiene dos derrotas. Y vuelvo y repito, Brian, no ha tenido una contrincante como esta chica. Entonces, o sea, no se vayan a sorprender si Yocasta pierde hoy, porque puede perder perfectamente. Sí, correcto. Dice, acá nos dicen igual, dice Andrew, ¿a qué hora empieza? Bueno, empieza, creo que empezaba a las 7 la transmisión, si no me equivoco, pero a las 9 es la pelea de Yocasta Valle. Correcto. Eso va a ser Dice. en Estados Unidos, allá en Arizona. Misael Tengo Polanco dice. entendido que lo transmite Canal 7, si no me equivoco. Correcto, sí. Misael Polanco dice, oh, Adrúbal, dice, no mezcle la política con el deporte, ella es muy tica. Por declaratoria de su vaca, de su boca, tal vez nació aquí en Nicaragua, pero es tica y punto. Sí, ok, pero ya sabemos que Ortega es así, gente. O sea, por ejemplo, hey, imagínate
que decían que Oscar Duarte es nicaragüense, que debiera jugar con la selección de Nicaragua y no con Costa Rica. Le construyeron una estatua allá, no sé qué fue lo que hicieron, y todo lo demás. Entonces, esas son declaraciones de Ortega que siempre vamos a escuchar. No hay que darle mucha pelota. Eso no lo digo yo, Ortega, dice. Déjeme ver por acá, Misael dice lo siguiente. Le pica él, dice, a la bruja, dice, todos sus seguidores. Vale que a Yocasta no está aquí, si no ya hubiese quitado la nacionalidad nicaragüense. Okay, sí, acá acá está... Ron, nada más acá un detalle que estaban preguntando. Acá estoy viendo también que, bueno, creo que Canal 7 lo va a dar, si no, también va a ser a través de Star Plus también. Star Plus, sí, correcto, pero imagínate, o sea, si lo tiran por Canal 7, ¿qué más quieren? Usted se mete nada más a Google, pone Teletica Canal 7 y ahí lo ve. O sea, o baja esas aplicaciones ticas donde vienen los canales. Correcto. Nacionales. Correcto. Entonces, ahí lo puede ver. No hay que hacerse mucho enredo, gente. Ok, Brian, entonces, como lo decíamos, aquí nadie es profesional en boxeo, ¿verdad? Ni Brian ni yo. De hecho, el último round que me eché yo hace bastante rato. Entonces, aquí no hay ningún profesional. Dicen que usted es bueno para los puños, pero de ropa. De los puños de arroz, frijoles, y frijoles, si sí, o de ropa. Sí, sí, o si lleva sustancias mejor, ¿verdad? Como carnita en salsa o bistec encebollado. Sí. ¿Qué dice Andrew? Ajá, ¿a qué hora empieza? En hora tica, ¿a qué hora es el combate? A las 9 de la noche. Sí. Dice, ¿en qué canal? Ya se lo leyeron por ahí. Bueno, gente, vayan dejando su predicción. Me imagino que todo mundo va con Yocasta, ¿verdad? La duda que tengo es si Misael, por lo que escuché, no sé si él está en Nicaragua o es nicaragüense que vive en Costa Rica, no sé. Pero de ahí me imagino que también apoya a Yocasta, ¿verdad? Brian, ok. ¿Vos has visto la carrera de Yocasta Valle como entrenadora? ¿Has visto alguna pelea de ella, sí? ¿Como entrenadora? No. ¿Has visto como entrenadora? Sí, de entrenadora, no, como peleadora, quiere decir, o sea, como boxeadora. Sí, claro. ¿Has visto alguna pelea? Ok. Lo que yo le veo a ella es que es rápida, pega fuerte, tiene mucha movilidad. Y aparte de eso, es resistente. Aunque realmente las combatientes que ha tenido le ha pegado muy poco, las veces que he visto que ha recibido golpe, ella lo recibe muy bien. Parece que tiene una genética fuerte. De hecho, ella tiene una constructura muy muscular. Ella tiene músculo, pero es delgada, pero me parece a mí que ella es muy fuerte. Esta otra chica, americana, norteamericana, chistosamente tiene un físico muy parecido. ¿Ves? Entonces, eso nos hace indicar que esta va a ser, vuelvo y repito, esta va a ser la pelea más pareja que puede haber enfrentado Yocasta Valle. Sí, correcto. Ahí nada más, Ron, hay que corregir un poco el dato que teníamos de Yocasta, porque son 30 victorias lo que tiene Yocasta. Son 30. Sí, acá estaba leyendo 9 por knockouts. 2 derrotas, 30 victorias. Una más, tiene una más de la que está aquí, nada más. Sí, correcto. Ok, pero de igual forma tiene 2 derrotas, que es, digamos, lo que lo pone a pensar a uno, ¿verdad? ¿Cómo perdió esas 2 peleas y ante quién las perdió? Claro, aquí tengo el dato, las perdió, vamos a ver, en el 2017 y en el 2018. Fue donde perdió las peleas Yocasta Valle. 2017 y 2018. Ok, y esas boxeadoras que le ganaron a Yocasta, ¿qué pasó? Le ganaron, y eso fue como cuando un equipo pequeño le gana a uno grande. Se jaló la torta y se perdió, ¿verdad? No sé en ese momento, en que, habría que ver en qué, en ese momento, en el 2017-2018, en qué ranking estaban
ellas, ¿verdad? También, porque recordemos que esto va subiendo de ranking también, ¿verdad? A pesar de tener el título, va rankeando. No sé en qué ranking estaban estas boxeadoras que le arrebataron el título y le ganaron en el 2017-2018, una que fue Naoko Fujioka en el 2017 y Ruprecht en el 2018. Bueno, así que, imagínate, sí. Bueno, esa Naoka, si no me equivoco, es una coreana, ¿verdad? O algo así. Una japonesa, china. Creo que es japonesa. Sí. Ajá. Bueno, imagínate. Esa no es, digamos, aquella que es, había salido una nota que quería pelear con Yocasta, pero no podían. Bueno, creo que es esa. Había un título ahí que estaba en juego, si no me equivoco, de esa pelea. Sí, de hecho han tenido varios roces, Ceniesa Estrada y Yocasta Valle, con el tema de que por ahí Ceniesa decía que estaba menospreciando a Costa Rica, por ahí. Oye, Adrián me pregunta, dice, ¿cómo salió Ron con el último round suyo? Ya no me va a creer a Druel. O sea, ese round fue con una persona más corpulenta que yo. Y no salí mal, no salí mal. Adrúbal era el primero que tocaba el suelo, pierde y de una vez hizo, me rindo, tocando el suelo de una vez. Caí al suelo y salí, vea, como el correcaminos. Eduardo Baltoano, y lo saludamos por ahí, grande Yocasta, dice, sí, correcto. Yo tengo la fe y la esperanza, ¿verdad? Y que Yocasta, como buena morada que es, ¿verdad? Hoy pueda tener una noche mágica. Espero no venir sus sensibilidades. Es más, Yocasta Valle tuvo que cambiar la línea de ella, porque ella es muy fanática de Deportivo Saprissa y pasaba posteando cosas. Cada vez que enfrentaba una pelea, decía cosas de Saprissa, subía la imagen, y eso también le causó alguna impopularidad con las demás aficiones. Porque el boxeo, boxeo y el fútbol no son ni parecidos, ¿verdad? O sea, no hay una afición específica. Realmente todo el país debiera seguirla a ella. Entonces yo creo que sí, ella corrigió eso y ahora postea menos cosas de Saprissa. Pero ella es morada. Y es morada de hueso colorado. Brian, bueno, ya casi vamos cerrando. Esto fue un podcast algo corto para hablar un poquito de Yocasta y de esta pelea. ¿Algo que querrás acotar, Brian? Vamos a ver. Creo que no, nada más ahí recordar que es ya en Estados Unidos, en Arizona, ¿verdad? A las 9 de la noche va a ser la pelea. Y no, ya los datos los habíamos dado, ¿no? El tema de las peleas, las 30 peleas que tiene Yocasta, 9 por knockouts, 2 derrotas y Ceniesa que no tiene derrotas, pero no, de momento creo que eso sería Ron y esperando que Yocasta pues obviamente saque una vez más la cara por el país, ¿verdad? Correcto, así es. Dave, vamos a ver esta pelea, ¿verdad? Yo creo que sí, que va a ser una pelea dura, muy, muy, muy difícil, pero ella tiene la capacidad de ganarla. Creo que de ahí, después de esto, ella tiene que ir valorando, ¿verdad? Porque yo creo que la carrera de boxeadora no es muy larga. Y es mejor retirarse como los grandes, ¿verdad? Que luego caer en algunas derrotas. No, y era entonces, lo que decía ahora con el tema de Mike Tyson y Jake Paul, es lo mismo, ¿verdad? Ellos firman un contrato, ganen o pierdan, tienen su retribución económica, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí dice, es que Yocasta Valle es igual que Saprissa, tiene noche mágica. Sí, correcto. Esperemos que hoy tenga una noche mágica como la que tuvo Saprissa hace un día atrás, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Gente, para muy pronto, vamos a traer un podcast por aquí. Voy a ver si le robo tiempo a Brian ese día para hablar de un tema de Mike Tyson. El día que Mike Tyson vengó a Muhammad Ali. ¿Vos te sabes esa historia? No, esa no. Bueno, oiga, y es una historia bastante fuerte. Ya, Muhammad Ali, así rápidamente para que cerremos ahí
a las 7 de la noche. Mohamed Ali, ustedes saben que cuando empezó a cerrar la carrera, él ya estaba padeciendo el mal de Parkinson. Entonces, llegó un boxeador y le propuso pelear. Es un boxeador que había sido sparring de él, había sido ayudante de Mike Tyson, se me va el nombre. Larry, si no me equivoco, Larry Holmes, había sido un ayudante de Mike Tyson. Resulta que el todopoderoso de Don King se dio cuenta de que Larry Holmes había sido un preparador o ha sido ayudante de Mike Tyson y organizó una pelea de exhibición entre ellos dos. Entonces, y le llamó la pelea del alumno contra el maestro. Y ya en ese momento, Larry Holt había sido ayudante de Muhammad Ali, no de Mike Tyson, de Muhammad Ali. Entonces, Don King organizó esa pelea, Muhammad Ali contra Larry Holt. Ya en ese momento, Muhammad Ali no tenía las condiciones para boxear y le dio una paliza. Ese chamaco mucho más joven, que estaba sano, y de hecho el entrenador de Mike Tyson tuvo que tirar la toalla, como se dice, ¿verdad? Que la frase viene desde ahí, que el técnico tira la toalla. Y entonces, después de eso, hicieron investigaciones y determinaron que incluso dicen que Muhammad Ali ni tan siquiera tenía la capacidad de tocarse la punta de la nariz con un dedo, o sea, con este dedo, ¿cómo se llama este? El pulgar es... Así volvió. El índice, pues, imagínate. Ni tan siquiera podía hacer esto, Brian. Ni tan siquiera se podía tocar la punta de la nariz con el dedo índice. Entonces, se supone que esa es una prueba básica para un boxeador. Y las personas que padecen de Parkinson no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque la temblorina que sufren es tal que no pueden lograrlo. Ni mucho menos van a poder hacer esa señal de cruz, ¿verdad? Que le piden a los que conducen, ¿eh? Sí, el famoso 4. El famoso 4 para los que conducen. Entonces, ese muchacho, Larry Holmes, le ganó a Muhammad Ali y le hizo pasar una vergüenza. En ese momento, Mike Tyson tenía 14 años. Y él vio esta pelea y no le gustó. Y de hecho, el preparador de Muhammad Ali era el mismo que entrenaba a Mike Tyson. Y los presentó por medio de una llamada telefónica. Y Mike Tyson le prometió a Muhammad Ali que lo iba a vengar. Cuando cumplió como 18 años, organizaron esa pelea entre Mike Tyson y Larry Holmes. Y llegaron que como al quinto round, que Mike Tyson lo noqueó. Y esa es la historia más o menos del día que Mike Tyson venga a Muhammad Ali. Es una historia bastante, bastante difícil, bastante cruda, porque después de que terminó esa pelea entre Muhammad Ali y Larry Holmes, incluso dicen que en esa pelea estaba Sylvester Stallone, que estaba rodando las primeras películas de Rocky, ¿verdad? La famosa película de Rocky. Y Rocky dice que lo que él vio en esa pelea fue la autopsia de una persona que aún estaba con vida. O sea, prácticamente lo subieron ahí para avergonzarlo y para ganarle. O sea, una pelea completamente pactada. Pero claro, o sea, el dinero que le ofrecieron a Muhammad Ali en aquel momento era nada más y nada menos que 8 millones de dólares, de euros, Brian. Sí, ¿y quién le va a decir que no? Un menudo era. A mí me dicen que me dan 8 millones de euros, yo me subo al ring con quien sea. Si quedo vivo, quedo millonario. Sí, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Sí, sí, si sobrevivo quedo millonario, eso sin duda. Brian, bueno, estamos llegando al cierre. Esperemos que Yoka saque la tarea hoy, ¿verdad? Y que nos regale este gane al pueblo de Costa Rica.
No importa que celebren también allá en Nicaragua, no hay ningún problema. No, 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 todo bien, no, no. De hecho, di, pues lo importante es que ya logre sacar la victoria. Va a ser una pelea difícil, pero desde acá, desde Costa Rica, ella sabe que tiene el apoyo de todo el pueblo tico, ¿verdad? Correcto, así es. Bueno, gente, ahí nos vemos pronto en una edición más de un podcast, algo diferente. Recordarles, bueno, ya tendrían que haber visto que estamos en Facebook por el muro del podcast y en YouTube por el muro del podcast también, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Nos vemos pronto en una edición más de un podcast, algo diferente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Brian. Gracias por haberme acompañado. Con todo gusto, Ron. Aquí estamos, usted sabe.